A ver qué pasa, tío. Es que. Es que flipante, tío. Se está muriendo todo el mundo. Pero bueno, esto es la gracia, ¿no? De este juego, que tiene millones de finales distintos y que yo conseguiré a lo mejor uno que no habéis visto en vuestra puta vida, ¿sabes? Continúo entonces, ¿no? A ver, son robots, chavales. Al juego pueden revivir, pero me da pena en plan perderme partes de la historia solo por estas gilipolleces, ¿sabes? Es que yo qué voy a saber, tío. Vale. Fin de línea. Uy. ¿El final de la línea? Sí, tienen que bajar. Ahora muere esto también, la niña y todo el puto mundo, y ya acabamos la serie esta noche. Despierta. Hay que irse. Venga, para arriba. Sal del autobús. Ay, la niña pequeña. Quedarse aquí, refugio. No he dicho nada. Mejor no toco nada, tío, porque si no, la lío. Sé que os encantaba Connor, chavales. Eres un robot, puedes revivir seguramente de alguna forma. Así que no me preocupa. Oye, ¿estás bien? Encontraremos un sitio. Pobrecita. Claro, ¿dónde coño van a aceptar un robot ahora? ¿Hay hoteles para robots o algo así? Aunque claro, voy con una niña, ¿sabes? Busca refugio para pasar la noche. Tenemos que darnos prisa. ¿El burger? No. Tío, graficazos. La has cagado ahora, pero si la gente me está diciendo que siga. Así que no sé, tío. Tengo un reinicio. Es que me gustaría preguntar, en plan, si revive Connor o no, pero me spoilearía, ¿sabes? Ah. Me da rabia, tío, que se haya muerto también este, tío. Los dos, todos mueren ahora. Voy a intentar hacer decisiones en plan. Es que no tiene sentido, no abre hasta por la mañana, vale. Sigue, sigue, la has cagado, reinicia, reinicia. No te preocupes, sigue. Y alrededor, a ver. Hay algo. Drug Store, es una tienda de laundry. Ahí es para lavar. Pero claro, no creo que me pueda meter una lavadora. Un motel. Hemos encontrado un sitio. Sigo, yo sigo, tío. Yo sigo ya hasta chuparla, tío. Fuck, no creo que la estoy cagando, tío. Vale. Está Mahomi aquí dentro, Mahomi. Aquí hace calor. Enseguida estarás mejor. Cámbiate de ropa. Claro, qué buena idea. Ahora parece un robot, ¿sabes? Ropa seca para Liz. Oh, 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 róbasela, róbasela, róbasela. Róbasela. Róbasela ya. ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa. La necesitamos, Alice. Tú necesitas algo que te abrigue y yo librarme de este uniforme. Pero es robar. No debemos hacerlo. Ahora lo robo, me he pegado un tiro al de atrás y se acaba la puta serie. Alice, pero tenemos que hacerlo. Alice, bueno, me da igual que Alice se enfade conmigo, o sea. La voy a cuidar, la voy a querer como. ¿Qué haces? No robes eso tampoco, ¿no? Ah, la chaqueta, bueno. Se va a despertar el tío, me va a pegar una hostia, va a llamar a la policía y verás tú. Corre, vete, 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 vete. ¡Ya, deja de robar! ¡Ya! ¡Deja! ¡No hace falta nada más! No hace... Joder, macho, encima no lo puedo cancelar, tío. Encima no lo puedo cancelar, tío. Verás, verás que la lío, tío. No puedo cancelar esto. Compórtate con discreción. Está saliendo todo mal, tío, todo mal.
Corre, levanta. Sal cagando hostias. Ahora no despiertes al hombre, por favor. Niña, para la calle. Para la calle, que ya no hay cuarentena. Corre, corre. Es lo mejor, en plan, si queremos sobrevivir, esto creo que es lo que más nos renta, ¿no? Hostia puta, no. Bien. Claro, es que ahora no parezco un puto robot, tío. Es que ahora, a ver, no tengo tiempo para leer. O sea, no me voy a poner a leer una revista, la verdad. Sinceramente hablando. Mucho texto. Vale. ¿Eh? 24 horas. Examinar. Incómodo. Podiscreto. ¿Qué cojones pone detrás de ese hombre? Incómodo. Ah, pero discreto. Ah, para dormir, claro, claro, claro. Vale, ¿qué más tenemos? Incómodo pero seguro, pero ¿cómo entrar? Vale. Vale. Confortable pero poco discreto, necesitarás dinero. Dinero no tengo, ¿no? Ni de coña. Tampoco quiero robar dinero. Aquí no puedo dormir, ¿no? A ver, todavía no puedes quedarte, ¿vale? No, ahora está por la mañana, ok. ¿Voy al motel o a un sitio discreto, chavales? ¿Qué pensáis? ¿Motel? Vamos al motel. Iros a un motel. Es esto, ¿no? Sí. ¿40 dolarinos la noche? ¿Estamos locos o qué? La inflación. ¿No vamos a entrar? No podemos, Alice. No tengo dinero. Hay que conseguir 40 dólares. True, eso es true. O vamos a otro lado. Vale, que le dejo. Vamos a un sitio discreto y ya está. Tenéis razón. Tenéis razón. Tenéis razón, tenéis razón. Va a ser sorprendida. ¿Veis? Ahora por lo menos ya. Con lo de la ropa. ¿Qué por ahí? The Wild Southwest Detroit. A better place to live. Ok. Vale, este. El que parecía. Incómodo pero seguro. Una casa abandonada. Al menos no nos mojaremos. Cara, no me gusta este sitio. Ya lo sé. A ver, estudiado. Pero solo será esta noche y no nos buscarán aquí. ¿Cómo entramos? La valla se puede cortar aquí con cortalambres. Yo no tengo cortalambres. No tengo cortalambres, ¿no? A lo mejor me viene instalado en plan el dedo o algo así. Vaya, hombre. Pues vamos al otro sitio. Aunque parecía que... Bueno, no sé si eran humanos o robots, los que estaban en el otro lado. Tío, es que se han muerto ya, o sea... Literal, en los tres... De los tres personajes, dos se me han muerto ya, tío. Acabo de empezar la puta serie. Es que, ¿qué va a pasar ahora? Si se muere esta, ya acaba el juego, ¿no? Consuela a Alice. Ay, mi niña. Ay, mi niña, pobrecita. Pobrecita. Aquí no nos podemos quedar, ¿eh? Aquí no nos podemos quedar, cariño. Alice, estás helada. Estoy bien. No tengo tanto frío. Parece perdida. No tenemos a dónde ir. ¿Pog nos ayudará? Sé de alguien que la ayudará. ¿What? ¡Miriam! ¡Grande! Pero está en la otra punta de la ciudad. Sí. Necesitamos un sitio ya. Se la está pinchando, yo era como en Avatar. Pero en vez de ser con el pelo, con los brazos. ¡Oh! Vamos, Alice. Me ha mandado a tomar por culo, parece ser, en plan a un sitio que parece seguro. Supongo que eso será lo del RA9 este, ¿no? Imagino. Pero claro, por ahí no podemos ir todavía. Hoy tenemos que descansar. Dormir, refugiarse, mirar el aparcamiento. Ay, que joder, el aparcamiento, esto parece... Esto parece de chills. Esto parece que va a estar de chills. ¿Cómo entro? Ahí está.
La tienda estaba cerrada, ¿no? A ver, ¿aquí dónde coño puedo dormir? ¿Dentro del coche? Espérate, ¿esto qué es? Vamos a mirar esto antes del coche, porque creo que el coche... A lo mejor aquí está el cortalambre de esto o algo. Ni de coña. La valla se puede cortar aquí con... Joder, con el cortalambres, tío. Niña, ¿no tendrás una navaja o algo así, no? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la...? Ah, está ahí, joder, qué susto. Creía que la había perdido ya. A ver... Vale, este parece coche... abandonado. Uh-huh. Aquí a gustísimos, ¿eh? No hagas mucho... Bueno, hay lluvia, aparta, da igual. Alice. A gustísimos. Ya podéis dormir en el coche, ok. Ok. No nos mojaremos. Y no nos buscarán aquí. No quiero dormir ahí. Buscamos un sitio mejor. ¿Boba o qué? ¿Boba o qué? Sigo buscando. Está diciendo algunos que vaya a la tienda. ¿Nos quedamos aquí o seguimos buscando, chavales? ¿Qué opináis? ¿Qué es el chupo Alice? ¿Qué es el chupo Alice o qué cosa? ¿Aquí? Aquí, venga, me quedo, sí. Es lo mejor. Es mejor que nos quedemos. Cuando nos encuentran aquí. Lo importante es estar a salvo. Y solo será hoy. Oh, qué mona, tío, qué pena. Por lo menos no le ha bajado el este, tío. No ha bajado la reputación con ella. A gustísimo. Coger. Da calor a Alice. Ay, tápate, tápate. ¿Por qué nunca me quiso? ¿Por qué siempre estaba enfadado conmigo? Solo quería una vida como las demás niñas. ¿Es que hice algo malo? ¿O es que no me portaba bien? Por eso siempre estaba tan enfadado. Quería que fuésemos una familia. Solo quería su cariño. ¿Por qué no éramos felices? No lo sé, Alice. No me dejarás, ¿verdad? No te irás, promételo. Lo prometo. ¿Estaremos siempre juntas? Siempre. No nos hemos cargado a nadie aquí. A ver. Esto de aquí arriba, ¿qué coño es? Vale, ponte ropa, un locket. Vale, eso me va a salvar, ¿eh? Eso de ponerme ropa al final me va a salvar, chavales. Y solo un 49% de los jugadores lo han hecho, ¿eh? Así que nice. A ver, Alice y Cara se quedaron en el coche. Pues a gustísimos. Vale, creo que lo voy a dejar aquí por hoy. 6 de noviembre de 2038. Aquí está, chavales. Marcus no ha muerto. Marcus no ha muerto. Reiniciate, puto. Ah, chaval, que estoy en un vertedero de robots. Ah, vale. Estaba spameando. A ver. Vale, es él, ¿no? O sea, tiene que ser el por cojones. No puede ser otra persona. Hostia, ¿esto qué es? Todos los sistemas en modo de ahorro de energía defectuoso. Regulador de bomba de tirium. Vale.
¿Qué más? ¿La mano? Siempre hay algo en las manos, tío. Aquí hay algo en la oreja. Datos de sonido dañados. Estoy jodidísimo, ¿eh? ¿Dónde está lo otro, tío? ¿Aquí? No. Aquí, aquí, aquí. Hostia, que no tengo pierna, loco. Componentes de pierna izquierda y derecha. Falta, no puedo levantarse. Shit. Estoy jodido, hermano. Reemplazar piernas, lul. ¿Qué dices? Buah. A ver, si este personaje sigue vivo, tío, Connor tiene que estar vivo también, no me jodas. Connor tiene que seguir vivo. Es un puto robot igual que este, claro, pero este, este se despertó, Connor no. Este se tomó la red pill, ¿sabes? Hostias. Componente pierna derecha, estado funcional. Ole. Un poquito de yoga. Ay. Ah, fuck, esto... Bueno, claro, no le duele, ¿no? No tiene sensores de dolor. O sí. Dios, estoy jodidísimo. Ahí las patas, válgame. Ah, que las dos me las han jodido, vale. Esto empieza, empieza muy hardcore esto, ¿eh? Esta está jodida, lo sabía. A la siguiente. Acabo de necesitar también un... un sistema de sonido nuevo. O sea, unas orejas nuevas, supongo. Bueno, no creo que se quite las orejas, pero... será un chip. Y lo de la sangre, ¿no? ¡Sí está vivo! Había uno que estaba vivo ahí. ¡Qué miedo, tú! Vale. Muy buenos días, señor. ¿Qué tal? Me está mirando, ¿eh? O sea, este tío, mírale, mírale, gira la cabeza. Dios. Es el puto infierno de los robots, eh. Así que... hostia, puta. Hay un lugar en el que somos libres. Busca Jericó. Busca Jericó. Ok, boomer. Mucho texto. Jericó. A ver. Como se ve un cadáver, eh. Uf, las manos. Van a empezar a moverse, ¿eh? Ah, lo sabía, tío. Lo sabía. Fuck this shit. Fuck this shit. Joder, yeah, yeah. Por ser Rubier. Hostias. ¿A dónde vas? Pero, ¿por qué están vivos todavía? Cambia las piezas dañadas, a ver. ¿Cómo se hacía esto? Ahí sí. A ver. Claro, a lo mejor no tengo un sistema de reconocimiento ahora. O sea, a lo mejor me está fallando, ¿sabes? A lo mejor no puedo usar esto. Mucho audio. Está jodida, ¿no? ¿Y este tío de aquí? Incompatible, tío. A ver, ¿quién más? ¿Le puedo robar a este tío? Este tío parece funcional. ¿Me dejas tus orejas? A ver. Ah, hijo de puta. Tú que estás borracho, a ver. Aquí, aquí, este. Este tiene que tener algo por cojones, tío. Sácame ya de aquí, por favor. ¿Compatible? Espera, por favor, nada más. Quiero vivir.
No matar, no matar. Esta tía ha despertado también, ¿eh? Esta robot ha despertado. Soy buena gente, soy buena gente. Esto, a esto sí que le jodan. O no, tampoco. Vale, los que están vivos no. Tiene que ser uno que esté muerto, ¿vale? Aquí, aquí. Ojo, ojo, el chip del ojo. O del audio. ¡Ojo! Compatible. ¿Funcional? Hola. Soy el AK-700. Ok, tío. Diseñado para servir. Mucho audio. ¿Qué quieres? Que te calles un mes. Mi programa ha detectado una anomalía. Contacte con su centro de mantenimiento ciberlaco. Oh, ahora voy a ver de puta madre, vale. Visión arreglada. Hostia, me han jodido la cara. Va a poder escanear el entorno, ¿no? Supongo. Con el ojo nuevo. O sea, tengo un ojo de cada color. Vale, 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 vale. Hashtag así, sí. Dañado, vale, que le joden. Tú, tengo ganas de salir, me estoy agobiando un huevo, quiero salir de aquí ya. This bullshit, man. Me falta el del oído y el de... LB ponía ahí, ojo. Ah, vale. Creo que era algo importante. Ojo, ojo, el chip del ojo. ¿He dicho eso? Es que si viene un salseo. Te lo suplico, por favor. Te lo suplico. No quiero vivir más. A ver si me lo pide. Le voy a dar el gusto, ¿sabes? ¡Ay! Así le cojo todas las piernas. Ven, de puta madre. De puta madre. Descansa, hijo. A la gente que no haya visto el capítulo anterior estará flipando ahora, diciendo ¿qué cojones está jugando a este? ¿A qué cojones está jugando este tío? Ahora lo veréis cuando salga de aquí. Vale, me falta el oreja, ¿no? La oreja. Creo que esta cabeza puede tener. ¿Eso o el cuerpo de ahí? Ah, no, no es una cabeza este. Aquí hay algo. Venga, por Dios. Sácame, pelotudo. Vale, esto ya se lo he quitado yo. Me sudo. ¿Para dónde coño es? Que no veo nada. Mira, ahí hay algo. Ahí hay algo, ahí hay una cabeza. Puede que me den el oído y ya nos dejen de follar las orejas. Por favor. Gracias. Ya vale, tío, póntelo. ¡Guau! ¡Lul! Vale, tengo que salir de aquí ahora, ¿no? ¿Cómo coño salgo? ¿Cómo pinches vergas por ahí, no? ¿Eh? Sal cagando hostias, hermano. Sal cagando hostias. Ahora estoy fresquísimo, ¿eh? Estoy fresquísimo, mi pana. Intentar trepar. Uy, había... Ponía algo de LB ahí, ¿eh? ¿Te falta una? Cambia las piezas dañadas. ¿What? ¿El qué? Pero lo del cuerpo ya se lo quité al... Al tío este, ¿no? Al que me pidió que le matara. Bueno, a ver este tío. Ay, este sí, este sí. Esto lo tiene funcional. Vale, 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 vale. Métetelo, pelotudo. Qué graficazos tiene, ¿eh? Flipante, tío.
Ahora sí, coño. Ahora sí. Que podría no haber salido por la cuesta, ¿eh? Parece que esto es un camino en plan opcional. Lo de subir por aquí. ¿El audio está bien o está muy alto, chavales? Del juego. ¿Está bien? Se está levantando, ahora va a ser la venganza, ¿sabes? De los robots, tío. Este tío ya no se va a fiar de ni un puto humano. Aunque creo que es buena gente, ¿eh? Se le ve buen zagal. Se le ve buen zagal al tío este, a Marcus. ¿Qué va a hacer? Ah, para defenderse. ¡Ah! ¡El chip! Ah, que cuando algo está dañado se vuelve como blanco, vale. ¿What? ¿What? Claro, ahora parece un puto humano. Oh, shit. Ya, Marcus. Oh. Oh, shit. Oh, shit, ok. El elegido, chavales. El puto elegido. Ok. Dentro de los muertos. Busca piezas. Bueno, sí, parece que todo acaba en esto. O sea, no hay mucho más aquí que hacer. ¿Connor? ¡Connor! ¡Oh! ¡No me tengo que poner los furros en Twitter! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Pog! ¡Pog! ¡No ha muerto nadie, chavales! ¡Están todos vivos! ¡Están todos vivos! Ahí está, el verga larga. Ha vuelto el verga larga. Aquí está. ¿Tu proyecto? ¿Qué graficazos? ¿Dónde coño estamos? Miraré. Que no ha muerto nadie, chavales. Que estáis todos paniqueando. ¿A hablar? ¿Quién es esta muchacha? My name is Jeff. Hola, Amanda. Connor, me alegro de verte. Tristemente, tu predecesor fue destruido. Sabía que los divergentes son imprevisibles, pero no fue lo bastante precavido. Espero que no cometas el mismo error. Por haberme muerto. No tengo intención. Cuando se destruye un modelo, Connor, su memoria se transfiere al siguiente modelo. Pero algunos datos se pueden perder en el proceso. Procura que no te destruyan. Es lo mejor para ti. Y para la investigación. Lo entiendo. ¿Qué voy? El interrogatorio me pareció difícil. ¿Qué pensaste del divergente? Traumatizado, divergencia, arrepentimiento, simulación. Traumatizado. Mostró signos de TPEP después de que su dueño abusara de él. Como si se hubiera sustituido su programa original con nuevas instrucciones. Al teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia. ¿Qué te pareció? El Hank. Desagradable, disfuncional, intrigante. Intrigante, inseguro. Intrigante. Diría que es irritable. Y un tanto antisocial. Pero creo que llegó a ser un buen detective. Ay, ay. Es un personaje intrigante. Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él.
¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Adaptable. Yo creo que amable, ¿no? O adaptable. Creo que adaptable, Me adaptaré a su personalidad. Sí. Lo más conveniente para la investigación es que... Bueno, esta me la suba a los cojones, o sea. Quiero llevarme bien con mi compañero, con mi compa. Aunque está... Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. Parece real, tío. Parece una puta película. Puede contar conmigo, Amanda. Retoma la investigación donde la dejó el Connor anterior y ponle fin a esto. ¿Por qué tiene trozos de celo por el pecho y por el brazo esta mujer? No lo entiendo. Mírala. Date prisa. Tiene como celo mal pegado. El brazo también. Connor. O sea, ¿esta es la mujer que me revive entonces o qué? Claro, a ver, si soy el prototipo más avanzado, el robot más avanzado de todos, supongo que siempre querrán que esté vivo, ¿no? Lo que han hecho es transferir mi mente a otro cuerpo idéntico al que ya tenía, ¿no? Espérate, voy a subir un poquito más el volumen, ahí, para que lo escuchéis igual que yo. Ahí está. Muy bien, pues Connor ha vuelto, Marcos ha vuelto, todos felices, ¿no, chat? Todos felices, porque yo... Estoy feliz. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al teniente Anderson. ¿Tiene autorización? No. Sí. El teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su mesa. Se estará emborrachando. ¿Qué es esto? A ver, busca la mesa del teniente Anderson. No jodas. Esa máquina podría haber matado a todos. Uy, ¿de qué? ¿Qué estaba saliendo en las noticias? Son gente con la bandera de América, de Estados Unidos. Ni idea. Supongo que se refiere al atentado este, al que investigamos, al del gordo este que mataron. A ver, ¿para dónde voy? Busca la mesa del teniente Anderson. ¿Y dónde coño está la mesa del teniente Anderson? Ah, será una de estas, ¿no? ¿No tiene una oficina? ¿En serio? A ver qué pone ahí. Collins, no. Tenemos que encontrar Anderson, aquí está. Disculpe. Dime. ¿Sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior. Con suerte lo veremos antes del mediodía. Gracias. Es que, a ver, el teniente Anderson parece buena gente, ¿sabes? En plan, me dan ganas de ser su amigo. Pero claro, si tengo que rolear a ser el mejor robot, en plan... tal, ¿sabes? No sé. Explora la comisaría, ok. Espérate, a ver. Analizar. Uy, vamos a investigarle, ¿en serio? Invadiendo su espacio privado. Ah, bueno, claro, esto nos desbloqueará luego conversaciones con él. Eslóganes anti-androides. Ok. Una gorra de qué, de Detroit Basketball, vale. ¿Ves? Aquí le diré, ah, me encantan los Detroit Basketball. Son la hostia. El mejor equipo de Detroit. Y dirá, ah, pues muy bien, me caes bien. Donuts. ¿Por qué todos los policías comen donuts, tío? Todos los policías americanos. Como que siempre salen todas las películas en todo. Arce japonés. Ah, es un mini bonsai. Taza de café, café frío, trazas de cafeína. Ok. Poco más, ¿no? ¿Aquí? No, mira aquí. ¿Pelos de perro? ¡Ah, tiene un San Bernardo! ¡Qué guapo! Estos perros me flipan, tío. Estos perros son la hostia. Vale, pues le hablaré del perro también. Le hablaré del perro. A ver qué hay aquí. Espérate, primero... ¿Había algo más por aquí? Esto. ¿Quién coño es Anderson aquí? Unidad multi... responsable del desmantelamiento de la red de distribución de cristal rojo. Ah, amigo. Anderson se supone que es el tío ese alto. Mis cojones, 84.
Tío, no me gusta nada que hagan esto en los juegos. En plan, meter fotos de la vida real. Me corta mazo el rollo. Me corta mazo el rollo, tío. 7 de 8, tío. Me falta una pista. Esto. Cerillas, vale. Bar de Jimmy. Ah, vale. Bar de Jimmy. Eso es donde le gusta estar. Vale, mucho texto. Desarmo una red. Ah, vale, son noticias en plan de... Mira la foto de abajo, tío, no se parece en nada. No se parece en nada, tío. Vale, son noticias de las buenas cosas, las grandes cosas que ha hecho el detective Anderson, así que nice. Ojo. Hola, teniente. Me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlife. Dios, si anoche vi cómo te pegaban un tiro en la cabeza. Por desgracia, mi predecesor resultó destruido. Pero Cyberlife me transfirió su memoria y me envía en su lugar. Este incidente no debe afectar a la investigación. Ay, Dios. Hank, a mi despacho. Este tío nos va a echar la bronca, ¿eh? Cuidado. Cada día me llegan 10 casos nuevos con androides implicados. Siempre hemos tenido incidentes aislados, como señoras que pierden a sus criadas androides y mierdas así. Pero ahora nos están llegando informes sobre agresiones e incluso homicidios como el tío de anoche. Ya no es solo un problema de Cyberlife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que resolverla antes de que nos estalle en las manos. Quiero que investigues estos casos para ver si hay alguna relación. Aquí iba a estar enfadado. ¿Por qué debo ocuparme de esta mierda? Soy el poli menos cualificado para llevar este caso. Yo no sé una mierda de androides, Jeffrey. Si apenas sé cambiar los ajustes del móvil. Todo okay, el mundo está a tope. Estás perfectamente cualificado para una investigación como esta. ¡Y una esta. Mierda! Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides y me lo encasquetáis a mí. Díselo, díselo. Cyberlife ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación. Es un prototipo de última generación, será tu compañero. No, ni hablar del tema. No necesito compañero y menos un pringado de plástico. Hank, te estás en la cara. A se ha ofendido. Eres teniente de policía. Tienes que hacer lo que yo te diga y cerrar la puta boca. ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, ¿eh? Vale. Voy a fingir que no te he oído para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario, porque ya parece una puta novela de terror. Esta discusión se ha acabado. Oh shit. Jeffrey, no me jodas. No me hagas esta putada. Sabes cómo odio a esas cosas. ¿Por qué me haces esto? Mira, estoy hasta la coronilla de tus quejas. O haces tu puto trabajo o entregas la placa. Y ahora sí me disculpas. Tengo cosas que hacer. Qué poco respeto, ¿eh? Positivo. Me alegra haberme unido al equipo. Le aseguro que me aplicaré. Cierra la puerta al salir. Que tenga un buen día, capitán. Juegazo, tío. Tío, Connor me está cayendo muy bien, ¿eh? Me está cayendo al principio. Parecía que tenía un culo, un palo en el culo, tío, pero ahora me gusta, tío, me gusta. ¿No? ¿Nuevo Connor? ¿Cómo que nuevo Connor? ¿Le pregunto eso? Imagino que la destrucción de mi predecesor debió de ser desagradable para usted. Ah, claro. Haré lo que pueda para que ya no vuelva a pasar. ¿Socios o positivo? Socios, venga. Ahora que somos compañeros, sería fabuloso conocernos mejor. ¿Qué eres, una tostadora? Cállate, Connor. ¿Mesa? ¿Hay por aquí alguna mesa que pueda usar? Esa no la usa nadie. Hostia. Coleguitas sentaditos juntos. Los shipeo, ¿eh? Yo los shipeo, chavales. Hola. ¿Estás bien? ¿Cómo sería el shipeo? Connerson. Baloncesto, perro, ¿ves? Ahora puedo hablarle sobre esto. Perro, venga, el perro. Claro que quiero. Tiene usted perro, ¿verdad? Joder. ¿Cómo lo sabes? No puedo. Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. Yo también te quiero. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo. Oh, le ha gustado. Se llama Sumo.
Sumo, grande, buen chico. Baloncesto, venga, venga, vamos a hacernos amigos ya de Hank de una vez por todas. El seguidor de los Detroit Gears. Connerson. Denton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de tres. Pero no. ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. Hasta que vino a molestarle. Fuck. Antiandroides. Fowler. Horas. Mira, vamos a desporticar al jefe. Vamos a hablar mal del jefe. ¿Hace mucho que conoce al capitán Fowler? Sí. Demasiado. Ah, pues no. Última pregunta, antiandroides. A muchas personas no les gusta tener androides cerca. Y me preguntaba si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. Uf, uf, la he liado. Sí. Claro que la hay. No, 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 no. Oh, no. No. Ponte a trabajar, ya está, no, no. Ya si está. Tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa, sácatelos tú mismo. Tío, creo que tengo el mismo pelo que Connor. O sea, de Connor que Hank. En plan, hoy, como ya lo tengo, mañana me lo voy a cortar, ¿vale? Pero, en plan, creo que si me lo pongo así, me puedo parecer bastante a Connor. O sea, a Hank. Míralo. Putos androides. Putos androides. De mierda. ¿Dónde está mi perro? Me encanta el básquet. Joder, hermano. Dígame una cosa. ¿Usted siempre llega a la oficina a esta hora? Yo llego cuando llego. Deja de tocarme los huevos, ¿vale? Caso archivo, hostia, ¿esto qué es? ¿Todo esto son robots? ¿Todo esto son divergentes? Víctima López, desaparecido. El denunciante declara que dejó al androide en casa antes de irse a trabajar, como de costumbre. Al volver no estaba y no había señales de que se hubiera forzado la entrada. Es posible que el androide saliera de la casa sin que se lo ordenase. Vale. Sospechoso. El denunciante asegura que le atacó un androide modelo AV500 que trabajaba como camarero en un restaurante de la cadena Fast Corny Dogs, en el 842 de la avenida Chamberlain, ¿ok? El androide se abalanzó inesperadamente sobre él e intentó estrangularlo antes de darse a la fuga. El androide sigue en paradero desconocido. Mucho texto. Hostia, porque hay 800 aquí. Vale, o sea que aquí está el caso de cara. A ver qué pone. El cadáver fue hallado por un amigo que se había pasado a saludar a la víctima y que llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, quienes solo pudieron certificar la muerte del sujeto por herida de bala. Es posible que el arma homicida perteneciese a la víctima. El androide, propiedad del fallecido, un modelo AX400, no estaba en la escena del crimen y es el principal sospechoso. Shit. Vale. 243 archivos. Los primeros son de hace 9 meses. Hostia puta, chaval. Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país. Mazo de peña se está despertando, ¿eh? Según parece, una X-400 asesinó anoche a un humano. Ahora no hay la. Sería un buen punto de partida para la investigación. Dios. No permita que su situación personal entorpezca la investigación. Oy, no. Hablas de cosas de las que no sabes. No la baja, así no la baja. Que limítate a ejecutar tu programa y cierra la puta boca. Okay. Deje la misión, amenazar. Decidido. Me han asignado esta misión, teniente. No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar. Oye, capullo, si por mí fuera, te tiraría a un contenedor y le prendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear de verdad. Teniente,
Disculpe la interrupción. Tengo información acerca de la X-400 que mató al tío de anoche. Se le ha visto en el distrito de Rivendale. Estoy en ello. Fuck, voy a pillar la cara con la niña. A los que se pelean se desean, chavales. Los que se pelean se desean. Vale, a ver, ¿cuántos finales podría haber habido aquí? Vale, mira. Ni tan mal. Bueno, Hank está furioso en todas. O sea, solo había un camino y era que Hank acabara furioso. A ver, mira, el 97% ha acabado como yo, así que... Joder, el 3% que tienes que hacer para dejar la misión, ¿no? Supongo. Aquí es donde estaba Kara, ¿no? Sí, ahí está el motel ese. A gustísimos. ¿Cambia de aspecto? Yo no la dejaba ahí, pero bueno, tú verás. ¿Es de noche? Oje, está nublado. Revisa el vecindario, yéndome yo sola, verás tú, Se puede liar, chavales. Está petado de peña, claro. No. A ver, voy bien camuflada, ¿sabes? Pero... Está chunga la cosa, A ver... ¡Oh! Para cortar... Claro. ¿Qué hacéis? La creía que iba directa a la niña, digo, what? Ah, se va a cortar el pelo, claro. No, no tengo el pelo. Estaba muy bonito. ¡No! Se va a quedar calva, tío. Ah, bueno, mira. Se parece ahora a la de... A la del otro juego. A la de Beyond Two Souls. Teniendo las opciones, selecciona un nuevo color de pelo. ¿Qué pelo nos ponemos, chavales? ¿Qué pelo nos ponemos? ¿Blanco, en plan... yo? ¿Negro como está? Bueno, no sé si es más negro o rubio. ¿Blanco? Ah, vale, puedo cambiar, vale. Sí, blanco parece una abuela, tío. O sea, parecería... Negro. Oye, rubio me gusta más, No quiero ir toda la serie en plan pareciendo una abuela, la verdad. O sea... ¿Qué soy, Ellen DeGeneres o qué? Nada. Rubio. Ole, guapísima, divina. Vale, ahora con las tijeras, lo que estaba pensando es que podía cortar esto de aquí. Pero no las ha cogido. Ahí estaba la casa esta. Pero parece que no puedo hacer gran cosa. Ahora supongo que podré salir, ¿no? Ahora que me he cortado el pelo. ¿No? Guay, algo, Luzu, es verdad, parezco Luzu ahora. Voy con el gorro de Luzu. De actual robots, tu androids. Yikes, F. Luza.
despierta. Así que no era una pesadilla. No. No. No, no era una pesadilla. ¿Cómo te encuentras? Tengo frío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese androide que vimos ayer me dio una dirección. Dijo que allí nos ayudarían. Me he fijado en que el tren pasa justo enfrente. La estación no estará lejos. ¿Podrás caminar un poco? Pues vamos. Pobrecita. Ha hecho mucha pena, tío. Pero yo creo, o sea, no sé, tío. Si es que en verdad, o sea, es su padre, obviamente, el tío este, pero... ¡Oh! ¡Oh! Me ha hecho algo bonito. Ahora sí que pareces una humana. ¡Ole! ¡Ole! Venga, de paseo. Buah, pero claro, si se pone a difundir la foto de la niña por las noticias y eso, diciendo en plan de niña perdida, estoy jodido, ¿eh? Lo voy a tener que cortar el pelo allá también. ¡Ese es Connor! ¡En la izquierda! La policía nos sigue la pista. Una po... ¡Hank! ¡Oh! Te puedes marchar. ¡Oh, no, 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 no! Tengo agentes peinando el vecindario por si alguien ha visto algo. Vale, avísame si se enteran de algo. ¿Qué vas a menudo hacer crossover, eso? Chaval. No tengo ni idea. Cogió el primer autobús que llegó y se bajó al final de la línea. No fue una decisión planeada, actuó por miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden trastornarlos hasta volverlos irracionales. Pero seguimos sin saber a dónde ha ido. No tenía un plan, ni un sitio a dónde ir. Qué graficazos, loco. Puede que no fuera lejos. Mira la lluvia, tío, cayendo por la cara. Tal vez. Uf, uf, te la juegas, muchacha. No, 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 no. ¿Qué haces? Yo no he tomado esta decisión, ¿eh? Si aquí pasa algo, no es culpa mía. Llega a la estación de tren. Fuck, no me jodas, que tengo que... Ay, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, la estación de tren está ahí adelante, ¿no? Es por ahí. Fuck. Bien, 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 bien. Gucci, Gucci, Gucci. ¿Qué es eso? Ah, te tengo que usar, tengo que usar. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡99%! No llame mucho la atención, por favor. Buah, ¿cómo coño paso por ahí ahora? Coge. Paraguas, 600 IQ. Yikes. Pero cógelo. Bueno, claro, sería robar y ya la podría liar. Se han pirado ahí, menos mal. Dime que esto es la entrada a la estación de tren, por favor. ¿Qué? Es aquí, ¿no? Es Pawn Shop, vale, tengo que entrar aquí por cojones. Venga, a ver, siempre se queda el 99%, tío. Que no, Lisa. Al final daremos con ella. Vamos.
Este tío no puede detectar androides, tío, a otros androides. Bueno, claro, hay 800 aquí, así que da igual. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. De lujo, de lujo. Metro de Madrid, vuela. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh. Ya me ha cogido cariño. Sí, sí, ya me la estoy ganando fácil. Es normal, o sea, si a esta niña nunca le han dado amor. En plan, a lo mejor su madre y eso, ¿sabes? Pero desde que está con su padre, o sea, está jodidísima la pobre. Ya el mínimo, la mínima señal de afecto ya le emociona, ¿sabes? ¿Habéis llegado al...? Espérate, ¿cuánta gente no ha llegado? ¿Qué? ¡Somos del 23%! ¿Y qué cojones pasa aquí? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Hala! La que se podría haber liado, chavales. La que se podría haber liado si no conseguimos llegar, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Ya está, vamos a conseguir el mejor final, ¿eh? Entre esto, lo que me dijisteis de Marcus el otro día, llegamos al mejor final. Al toque, mi rey. Al toque, mi rey.